Queremos dar las gracias a Yucanet ¿eh? por dejarnos el espacio y gracias a, a Yucanet ¿eh? por invitarnos luego a algunas cervecitas de, de charla y, y a Hueco por dejarnos el espacio. Y bueno, vamos a tener una charla bastante importante con Sergio sobre SEO local, ¿no? Así recomienda Google los negocios de la zona. Eh, siempre es algo importante y hay más para la competencia que hay hoy en día para hacer este tema de, de truquitos y cosas que piden bien para... Aquí, Aquí hay más que no hay ¿eh? No hay magia. Aquí no hay más Pues si no hay magia, lo magos fuera bueno, gracias y nada, con vosotros Sergio gracias por todo. todos ya entonces antes de nada ¿quién de aquí tiene un negocio cuyos clientes son de la zona, son locales es decir, que no se nutre de lo que entra por internet de la otra punta de España, básicamente, que en algún momento ve cara a cara al cliente ya claro, ¿eh? Ya es raro. Vale. ¿Quién de vosotros tiene una agencia de desarrollo web o similar? ¿Vale? Me gusta. ¿Con clientes que a su vez se ven cara a cara con los suyos? Sí, eso es lo habitual. ¿Vale? Para todo este tipo de mandangas, lo que suele ocurrir es que quien ejecuta este tipo de acciones acaba siendo el desarrollador web que tiene una agencia que cobra. Una vez por el desarrollo de una web y luego queda todo en un mantenimiento, que es bastante escueto, y ven en el SEO local la posibilidad de escalar su negocio, de meter un servicio extra en la cartera de servicios por el que puede cobrar de forma recurrente. Y esto es muy goloso, porque con esto podemos hacer que se incremente, dependiendo del negocio, pero que se incremente considerablemente la cuenta de resultados del cliente. Esto ya no es una web que si no haces nada queda en una tarjeta de visita, ¿vale?, esta es la parte con la que hacen dinero. ¿eh? Entonces, así recomienda Google los negocios de la zona. Lo que vamos a ver aquí es qué directrices sigue Google para decidir qué negocios aparecen arriba o aparecen un poco más abajo cuando alguien hace una búsqueda. Antes que nada me voy a presentar. Me llamo Sergio Somoza, aunque me gusta que la gente me llame Sergio con dos G's. No por nada, sino porque si le pongo una G más ya es diferente y la gente no se olvida. Solamente por eso. Monté una empresa hace ya algunos años que se nutre básicamente del SEO local que hacemos. Captamos leads y de eso cobramos. A veces trabajo el SEO local de clientes, tengo algunos clientes, no muchos, pero es interesante para ver también otros sectores. Tengo un podcast y una academia que también es de SEO local. Si queréis aprender un poquito más, en cualquier plataforma de podcasting que tengáis por ahí, buscáis SEO local y ese seguramente sea el nuestro. Soy profesor de SEO local en algún que otro máster también. Y últimamente vengo desarrollando un software, Software as a Service, que es una herramienta que también sirve para sacar datos relacionados con el tema del SEO local. Básicamente, que tengo el culo pelado de hacer SEO local, es lo que me gusta decir a mí. A partir de ahí, entramos ya en harina. Esto es el, disculpen, ¿sabrían decirme dónde... Porque es lo que vamos a hacer con Google. Cuando vamos a Google Maps y le preguntamos algo por el estilo, es así. ¿Dónde qué? Bueno, pues estos señores son los que nos van a responder esta pregunta. Estos señores son los que tienen la clave de cómo funciona Google Maps. Este señor de aquí puede ser Antonio. Este señor de aquí puede ser José. Está también la señora Rosa, pero no ha salido en ese momento. No estaba en la plaza del pueblo. Había tenido que ir a hacer algún recado. Ojo al dato. bragueta abierta cinturón de cuerda, ¿vale? Esto es muy tradicional. Y lo curioso de esto, José Antonio y un bar detrás que van a ser los protagonistas de esta charla, de cómo va a funcionar el algoritmo. Porque esto que estamos viendo en pantalla ahora mismo es la base de uno de los algoritmos más potentes que hay ahora en internet, el de Google, el de Google a nivel local. ¿Y qué tenemos ahora con Google? Tenemos esto. Esto es lo que, antes lo que ahora funciona como antes funcionaba lo de José y Antonio. Y vamos a explicarlo. Pero aquí hay un dato curioso, que es este de aquí abajo. Cuando nosotros entramos en Google, Google sabe dónde nos encontramos. No solo en qué localidad, sino también en qué código postal. De hecho, sabe en qué coordenadas nos encontramos si estamos buscando desde el dispositivo móvil. Y esa es la clave. Ahora ya no existe Google España. Antes hacíamos una búsqueda y decíamos un taller de coches. Y Google nos sacaba un listado de páginas web que hablaban sobre taller de coches. Pero eso era hace muchos años. Google ha evolucionado. Ahora, si tú buscas un taller de coches, Google sabe dónde estás y lo que te ofrece son talleres de coche que estén cerca de ti. Y ahora veremos de qué manera. ¿Y sabéis qué? No ha cambiado tanto. En esencia, sigue siendo lo mismo que hemos visto antes de José y Antonio. Lo que está haciendo Google es seguir una serie de criterios de recomendación, que es lo que hacían en su momento José y Antonio. Vamos a hablar de relevancia, vamos a hablar de proximidad y vamos a hablar de popularidad. Y volvemos, para que se entienda, a esta imagen. Si nosotros llegamos a la plaza del pueblo y queremos tomar algo en un bar, no conocemos el pueblo, encontramos a estos lugareños y le preguntamos a José Antonio, perdonen, ¿un bar por aquí? Y José y Antonio nos va a decir, chico, aquí detrás hay uno. Ahí ya están siguiendo una serie de criterios de elección, de ordenación. Pero acto seguido probablemente nos digan, pero si quieres un bar donde hagan un morro que te caes de culo, unos torreznos tremendos y unas bravas impresionantes, tenéis que iros a la otra punta del pueblo, porque ahí el bar Tony, por ejemplo, y me lo invento, ese es el bueno. Este es el que está cerca. El de Tony es el bueno. Y sin quererlo... Lo que han hecho ha sido atender a la relevancia, a la proximidad y a la popularidad. La relevancia, ya lo veremos por qué, porque lo que nos han recomendado ha sido bares, no nos han recomendado ferreterías. Es el primer criterio. El de proximidad, porque conforme te vuelves había un bar. Y el de popularidad, porque nos han dicho que había uno mejor, que conocía todo el pueblo y que estaba un poquito más lejos. Esto mismo hace Google. Google sigue exactamente los mismos criterios. Lo que pasa es que de otra manera, metidos en un algoritmo y con unos y ceros. Vamos a empezar con el tema del SEO local. Entramos ya en harina. Me gusta empezar con una definición extendida. Extendida a lo Peter Jackson. Es decir, coges el metraje, que es la definición básica, la extiendes y entonces te salen 30 minutos más, cobras de nuevo y queda mucho mejor. La definición extendida es las acciones que llevamos a cabo para mejorar el posicionamiento de un negocio. Para búsquedas a nivel local. Pero, ojo aquí al dato: para tipo de negocio, para servicios, productos o marcas. Si buscamos un tipo de negocio, lo que estaríamos buscando sería un fontanero. Si buscamos un fontanero, tipo de negocio. Un servicio podría ser un desatasco de una tubería. Un producto podría ser una llave del 7, que no sé si las venden los, y las usan los fontaneros, pero eso sería un producto. Y una marca sería si el fontanero, además de prestar servicios, vendiera o comercializara alguna marca de bombas de agua o algo por el estilo. Todo esto hace que Google se adapte, adapte su ser, sus resultados a una búsqueda local y tenga esa intención de búsqueda, que ahora vamos a ver. Esto de la intención de búsqueda, que ya hemos dicho que es local, Google es experto en este tipo de cosas. Google sabe muy bien lo que quiere el usuario, lo sabe a veces incluso mejor que nosotros mismos. Y cuando detecta una determinada intención de búsqueda, lo que hace es mimetizarse, cambiar y adaptarse a la intención de búsqueda. Y mostrar los resultados conforme el usuario quiere verlos. Si no, lo que estamos buscando es un tutorial de cómo hacer algo, posiblemente lo que nos, lo que nos muestre Google Search, el buscador primigenio, el de google.com, sea una retaíla de vídeos de YouTube. Porque sabe que con los vídeos de YouTube responde mejor a esa pregunta. Pero si estamos buscando un fontanero, pues las cosas cambian. Entonces, Google es un experto en esto y en su documentación lo que hace es establecer cuatro intenciones de búsqueda básicas. El I want to know, quiero saber, es una búsqueda informativa. I want to go, quiero ir. I want to do, quiero hacer, quiero activar algo. Y el I want to buy, quiero comprar o quiero transaccionar. Bien, pues la intención de búsqueda local es brutal, es brutal, porque así de mano y facilita, viene con el quiero ir. Porque quiero comprar o quiero transaccionar. Y esto se explica con esta frase de aquí. Esta es la frase, esto es el mantra del SEO local. Cuando alguien busca un dentista es porque necesita un dentista. Nadie se aburre una tarde en su casa y dice: Voy a buscar dentistas en Google a ver qué pasa, a ver cuántos hay. ¿No? Si tú estás buscando un dentista, muy probablemente tengas un flemón, tengas un problema en la boca y necesites ir a un dentista a dejarte los titos. Buenas tardes. Y esto es el leitmotiv del, del ser local. Clientes con tarjeta dando saltos. No perdáis eso de vista, porque son los que nos interesan, los que están dispuestos a dejarse el dinero en nuestro negocio. Y esta es la apariencia. Cuando Google se adapta a las búsquedas locales, a la intención de búsqueda local, se transforma. Y se transforma en esto. Se transforma en que en la parte de arriba aparecen anuncios como casi siempre en Google, porque eso es, es su dinerito. Ahí es donde está la gallinita buena para Google. Y poner los anuncios arriba. Luego aparece un mapita. Ese mapita se llama Local Pack, generalmente. A veces también cambia un poco y se llama de otra manera: Snack Pack, a veces Pack. Pero bueno, en general, el Local Pack, con tres resultados. Y a continuación aparecen resultados de páginas web con lo que se llama el orgánico local. Pero estos resultados de páginas web también son de la zona. No son resultados de páginas web de la otra punta del país. Sino que también son de Valencia si estamos buscando desde Valencia. Estos negocios también van a ser de Valencia. Y estos, si lo han configurado bien y no están tirando el dinero, seguramente también sean de Valencia. ¿Vale? Todos los resultados deberían ser locales, o son locales. Y tiene esta apariencia. Si buscamos instalación de calderas en Valencia, pues fijaos, el mapa se adapta a lo que es el viewport de Valencia y nos da resultados de Valencia. Si buscamos ascensores, pues lo mismo, un local pack con resultados de Valencia. Y las páginas web que aparecen aquí abajo, Ascensores Valencia o Empresa de Ascensores en Valencia. ¿Vale? Google sabe que estamos en Valencia y no tiene sentido que nos dé una empresa de reparación de ascensores de la otra punta porque el desplazamiento nos va a salir la torta a un pan. Entonces, vamos a hablar ya de los factores de posicionamiento. ¿Qué criterios tiene en cuenta Google? Que antes lo hemos visto con José y Antonio, pero ahora lo vamos a ver ya de, de forma un poco más extendida. En lo que se fija Google para recomendar. De la misma manera que ha hecho José Antonio. Veremos eh, lo que es el orgánico enfrentado a los mapas, las fuentes de datos de las que le iba Google para tomar las decisiones, el tema de la relevancia que hemos dicho antes, la proximidad, si está cerca, esto os va sonando a lo que decía José Antonio, y el tema de la popularidad que Google llama cariñosamente prominencia de marca. ¿Cuán prominente es tu marca o popular? Este gráfico me gusta mucho y me gusta enfrentarlo porque. En el mundo del SEO es archiconocido, son archi conocidos los factores que intervienen para arranquear en el orgánico, que se utilizan para posicionar la página web. Pero no son tan conocidos los factores que se utilizan para posicionar en Google Maps. Para posicionar la página web, orgánico, tiene que ver la autoridad, la relevancia y la ubicación. Hemos visto antes, si estás en Valencia te muestra páginas web que sabe que son de Valencia. La relevancia... Y la autoridad tiene que ver sobre todo con los enlaces. Seguro que si algunos sabe un poquito de SEO sabrá que los enlaces son importantes. Y si son buenos, mejor. ¿Van? Sin embargo, para rankear en mapas, con la ficha de negocio, la ficha de Google Business Profile, utilizamos la popularidad, la relevancia y la proximidad, que no es lo mismo que la ubicación. La proximidad ya tiene que ver si estoy cerca o lejos, no con dónde estoy, sino si estoy más cerca o más lejos. No sé si puedo... Dispara. Sí. Eh, por eso a veces cuando, cuando aparecen los resultados aparecen negocios que no tienen ni siquiera página web pues es demasiado... correctísimo hay veces que muestra resultados aquí, estos sí que tienen página web porque pone sitio web, pero los hay que tienen ficha de negocio, no se han preocupado en hacerse una página web y entonces salen solo con su ficha de negocio y rankean y consiguen negocios, o sea, consiguen clientes también a través de esto ¿Vale? Entonces, fijaos cómo enfrenta autoridad frente a popularidad, no es lo mismo. Relevancia sí, pero se mide de otra manera. Y ubicación frente a proximidad. Si estoy más cerca o más lejos, como Coco. ¿Vale? Factores de posicionamiento, ¿de dónde saca Google la información para tomar decisiones? Del perfil de Google Business Profile. ¿Os suena este término, Google Business Profile? Es por explicarlo, es la base de datos de negocio que tiene Google. El trabajo que antes hacía, páginas amarillas, a nivel de base de datos de negocio local, cuando tú decías, necesito un fontanero donde busco y cogías el listín que todos los años te enviaban a casa y te dejaban al lado del felpudo, eso es lo que hace Google ahora. Pero tiene una base de datos de negocio ingente. De hecho, en 2005, 2006 creo que fue, cuando aterriza Google Maps en España, para no partir de una base de datos de negocio vacía, lo que hace es poner un dinerito encima de la mesa a páginas amarillas y le dice dame tu base de datos de negocio que la voy a importar a la mía páginas amarillas viéndose venir el percal que dice ojo que viene Google dijo pues me los llevo calentitos y ahora páginas amarillas está donde está y Google también vale ¿Eso es el Google My Business? esto es lo que antes se llamaba Google My Business y antes incluso se llamaba Google Places y antes se llamaba no sé qué otra manera tienen como afición cambiarle el nombre a las a las herramientas pero sí sí de hecho, hay mucha gente que todavía lo llama Google My Business. Yo he tenido que hacer un esfuerzo por llamarlo Google Business Profile. ¿Vale? LIVA, de la, de la base de datos, de los datos que tiene de tu negocio, que tú le has dado en la herramienta de Google Business Profile, Google My Business, llámalo X. LIVA de tu página web, también para saber si eres un negocio importante. LIVA de los datos que le da el usuario, con la navegación, con las reseñas, con un montón de cosas. Y LIVA también de webs de terceros. Si os fijáis en ese local pack que hemos visto antes, te lleva también a una cosa que se llama el Noble self, y ahí aparecen datos de Facebook, aparecen datos del tenedor, aparecen datos de terceros que importa de otras webs para saber un poquito más sobre ese negocio. Vale. Vamos a ver qué es la relevancia. Esto que cuando le hemos preguntado a José y Antonio por un bar, lo han tenido muy claro y han dicho aquí detrás uno y lo que han recomendado era un bar y no una ferretería, es el grado de coincidencia de nuestro negocio, nuestra actividad comercial nuestra ficha de negocio al fin y al cabo con los términos de búsqueda del usuario. Y esto es primordial. Este es el factor clave de posicionamiento. El factor que si no cumplimos no tenemos absolutamente nada que hacer. Estamos ya fuera de toda posibilidad de ranquear. Porque si alguien está buscando una peluquería y nosotros somos una ferretería, no tenemos que aparecer en los resultados. Estaría errando Google recomendando un negocio que no es el que toca. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser relevantes. Una vez somos relevantes mejor vamos a ver dónde trabajamos la relevancia y yo muy rápido para trabajar la relevancia tenemos disponibles en google a fecha de hoy más de 3.400 categorías de negocio disponibles dentro de la ficha de negocio lo primero que hacemos o una de las primeras cosas que hacemos es decirle a google qué tipo de negocio somos lo categorizamos y tenemos más de 3.400 categorías ojo que ahí no están todos los tipos de negocio ni mucho menos en españa porque estas categorías vienen importadas de Estados Unidos, del otro lado del charco. Entonces las traducciones son bastante malas. Y tipos de negocio que allí no existen y aquí sí, pues no están contemplados. Por ejemplo, un traumatólogo, por ejemplo, una empresa de desatascos, no están en esas 3.400 categorías. Pero ojo que se incrementan rápido. ¿vale? ¿Dónde podemos meter también la relevancia? Esto de las categorías es importante, porque si erramos en la categoría, si ponemos una categoría que no es la nuestra, Google directamente nos descarta. A mí me ha pasado con algún cliente eh, que tenía como categoría principal oficina. Y digo, sí, vale, es cierto, lo tuyo es una oficina. Pero una oficina de qué? Si le decimos de qué a Google, igual posicionamos para eso. Entonces, seleccionar la categoría principal correcta es lo que tenemos que hacer todos de mano y no podemos fallar ahí. Luego en el nombre de la ficha. En el nombre de la ficha también hay cierta relevancia. Y es por lo que decía antes. Porque como, como no están contempladas todas las categorías de negocio, si somos, por ejemplo, un traumatólogo, como decía antes, y alguien pide un traumatólogo, ¿cómo sabe Google que tiene que recomendar nuestro negocio si no hay una categoría para ello? Pues entonces se fija en el nombre de la ficha. Entonces, poner la keyword en el nombre es recomendable. Ojito, no pasarse. Ahora veremos. Y luego los snippets de justificación. Esto ya es un poco más avanzado. ¿Vale? Ahora veremos también lo que son los snippets. Los snippets los va a sacar. Son, son fragmentos de texto que saca o información que saca de las reseñas de los usuarios, no las respuestas nuestras, de las que ponen los usuarios, de los productos o servicios que configuramos dentro de la ficha de Google Business Profile, de nuestra página web, de las publicaciones que hacemos o del menú que subimos a la ficha si es que estamos dentro de un sector gastronómico. ¿vale? Dentro de todos estos puntos podemos añadir información que Google tiene en cuenta para la relevancia. Y eso es, está aislado con lo que decíamos al principio. No solo con la categoría de negocios, si estamos buscando un fontanero, sino que si buscamos desatasco de tuberías y lo tenemos puesto, por ejemplo, en los productos o servicios, posiblemente aparezca también el local pack y nuestra ficha sea uno de los resultados, porque tenemos el servicio de desatasco de tuberías. ¿Vale? La relevancia se trabaja en todos estos sitios. Fijaos, estos son snippets de justificación. Esto es lo que os decía, esto es el local pack y estamos preguntándole a Google por aceites esenciales. Ojo a la potencia de esto, porque podemos estar compitiendo con Amazon incluso. A nivel local, si un usuario está buscando aceites esenciales y Google muestra el local pack, es porque entiende que ese usuario está dispuesto a desplazarse a alguna tienda de cosméticos a comprar aceites esenciales y no lo intuye, ni se lo inventa. Google tiene un big data enorme y si te está mostrando el local pack es porque el usuario después de hacer la búsqueda se desplaza a la tienda a comprar los aceites esenciales. Aquí no falla, ¿eh? No pega puntadas sin hilo. ¿Y por qué somos relevantes? Porque aquí dice visto por compradores aceite esencial se vende aquí aceite esencial. Eso es porque lo tiene configurado dentro de la ficha como un producto. Tiene un listado de productos que tiene en su tienda y uno de ellos son aceites esenciales. Pues ya estamos apareciendo los resultados. Así de fácil, ¿eh? Pilas audífono. Por ejemplo, su sitio web menciona pilas audífono. Posiblemente no lo tenga configurado en ningún sitio de la ficha de negocio, pero Google, como tú le dices cuál es tu página web, pues decide también leerla, por si hay información relevante. Y resulta que sí, lo mencionas, lo de pilas de audífono. Pues oye, ¿por qué no te voy a posicionar? Sé que tienes pilas de audífono y te las muestro. No buscas tienda de audífonos, buscas pilas de audífono. Más, comprar destornillador, que podría ser una búsqueda que acabe en Amazon. Pero Google entiende que puedes estar buscando una ferretería. ¿Y qué muestra? Su sitio web menciona en stock de destornilladores, actualizado hace un día. Esto es porque posiblemente la ficha de negocio la tenga sincronizada con Merchant Center. No sé si conocéis esa tecnología. Es un poco más avanzado. ¿vale? Merchant Center, Google Shopping, puedes subir el stock que tienes incluso de producto. Y cuando se descuenta de tu stock, se descuenta también de Merchant Center. Algo más complejo, pero es posible. Bauhaus Barcelona aparece para, el para la búsqueda. Comprar destornillador por tener sincronizado con Merchant Center. Vas ceviche, que me gusta mucho, en el menú. Si eres un restaurante y en el menú tienes puesto que sirves ceviche y yo voy a buscar un ceviche, pues va a aparecer el local pack, si Google considera que es una búsqueda local, y vas a aparecer en los resultados. Se ve la potencia de esto. Se ve el que cuando alguien necesita, un, cuando alguien busca un dentista es que necesita un dentista. Todas estas búsquedas son transaccionales, porque las búsquedas locales en esencia son transaccionales, ¿Vale? Entonces seguimos con la relevancia y vamos a hablar del nombre de la ficha. Y aquí normalmente es cuando se abre un melón gordo dentro del tema del SEO local, porque es que a la gente le gusta meter palabras clave en el nombre del negocio, pero hasta no poder más. ¿Vale? Y hay que hacerlo con moderación, porque Google no quiere que pongamos palabras clave en el nombre de la ficha. Google quiere que ahí aparezca el nombre del negocio, el que aparece en el cartel, el que aparece en la papelería, en las tarjetas de visita. Pero claro, como los SEO sabemos que poner palabras clave ahí mejora los resultados de búsqueda, pues nos volvemos locos y empezamos a poner palabras clave. Entonces, cuando yo recomiendo que palabras clave hay que poner en el nombre de la ficha, pues me gusta hablar de los tonos que están... En negro, del blanco y de todos los grises que hay en medio. Y os pongo ejemplos. No os pongo ejemplos, no sé por qué no han saltado, pero bueno. Debería salir aquí unas palabritas, pero a veces falla esto. Imaginad que tenéis una pizzería vegana aquí en Valencia y queréis posicionar para ese término de búsqueda, porque queréis que los veganos come pizzas acudan a vuestra pizzería. En el lado del negro, estaría el negocio que se llama Pizzería Vegana Valencia. A plen. Si esa pizzería en realidad se llamara Pafuto, que me gusta mucho y es el ejemplo que tenía que aparecer aquí, el blanco del todo sería Pafuto, que es el nombre del negocio. Pero estamos perdiendo muchas oportunidades poniendo solo el nombre del negocio. Entonces, un mix en la zona gris sería poner Pizzería Vegana Pafuto. Pones la marca, que eso también atrae clientes. Y estás poniendo también las palabras clave para dejar claro a esos clientes lo que haces en tu negocio. Hay un ejemplo muy extremo para todo esto, del lado negro y del lado blanco, que lo vi hace tiempo en Madrid y era una ficha de negocio que se llamaba Aumento de Pechos Madrid. Es, es muy extremo porque son las palabras clave que puede buscar un usuario que está interesado en hacerse un aumento de mamas. Pero claro, es un negocio que para mí es muy sensible. Es decir, si tú eres. Un cirujano, seguramente un reputado cirujano que lleva tiempo dedicándose a esto, ofreciendo resultados. Si quieres generar confianza, que te llames aumento de pechos Madrid, mm, me, parece, me parece, que no hace justicia. ¿Vale? ¿Entonces cuál? ¿Barato? Barato. 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 barato, barato, correcto. Todos los que puedas creen en media hora. Habría que poner algo que ayude a la conversión. Tened en cuenta que si yo estoy buscando aumento de pechos, lo que estoy buscando también sea un cirujano en el que pueda depositar mi confianza. Entonces, pensad algo que ayude también a la conversión. A que esa persona que nos encuentra, no solo nos encuentre, sino que decida optar por nuestra, nuestro resultado y no los otros dos que van a aparecer ahí. ¿Vale? Esto va de que nos encuentren y de que nos compren. Entonces, tiene que haber factores de visibilidad, de posicionamiento y factores también de conversión. Seguimos, negocios no categorizados es lo que hemos dicho antes. Si tú eres un traumatólogo, si tú eres un eh, SEO incluso, no hay una categoría y entonces cómo posicionas para ese tipo de cosas? Pues no queda más remedio que poner tu actividad en el nombre del negocio. ¿eh? Si os dais cuenta de que cuando configuráis la ficha de negocio no hay una categoría para vosotros y de ahí los SEOs tenemos ese problema. Hay agencia de marketing digital pero no hay consultor SEO. Así que todos los que nos dedicamos a la consultoría SEO tenemos puesta como categoría principal marketing digital y luego ponemos que somos consultor SEO en el nombre de la ficha. Y aquí es donde se complica. Aquí es donde entra en juego la proximidad que no lo teníamos hasta ahora con las webs. Porque Google sabe dónde está el usuario cuando hace la búsqueda y Google sabe dónde está en cada uno de los negocios. Porque cuando tú te registras como negocio tienes que decirle la dirección en la que estás y te envía a Google una cartita para verificar que estás ahí. Porque a los SEOs nos gusta mucho jugar con fichas falsas. Entonces, ya se las ha buscado para verificar que los negocios son reales. El factor de proximidad es un factor inalterable. Los SEOs podemos hacer muchas cosas, pero lo que no podemos hacer es coger el negocio y moverlo para acercarlo al usuario y tener más posibilidades de posicionar. Así que nos quedamos con que es inalterable. Pero tenemos los otros dos factores, el de relevancia y el de popularidad, para vencer a este de la proximidad. ¿Cómo funciona la proximidad? Los que hayáis estudiado, bachiller, o el búpico que había antes, que veo que narrarás. Recordaréis seguramente en la clase de matemáticas que para definir la posición de un punto en una recta necesitabas una coordenada. Para definirla en un plano necesitabas dos coordenadas y en el espacio necesitabas una coordenada extra, la tercera coordenada. Pues con esto del posicionamiento pasa exactamente lo mismo. Resulta que cuando buscas en orgánico y haces una búsqueda informacional de cómo se hace X cosa, posiblemente aparezcan resultados de páginas web. Entonces tú dices, vale, mi página web aparece en la posición 3 para esta búsqueda, para esta query. Una dimensión. Ahora, en orgánico local ya necesitas una dimensión extra, que es la query más la ubicación. Porque tú puedes decir, mi página web aparece en la primera posición, pero si buscas desde dónde. Es importante con lo que ya necesitamos la segunda dimensión de la ubicación. Y en los mapas pasa exactamente lo mismo. Será la query, aparezco el primero, el primero, vale. Pero el primero buscando desde qué ubicación, o sea, desde con qué distancia al negocio. Eso es importante. Ahora veremos una, una imagen que lo explica todo. Dime. Sí, pregunta. El tema de la proximidad es, yo por ejemplo, si mi proveedor de internet, estoy en, la y el frío, digo, en el Iberia, Barcelona, Cré, créeme que Google sabe dónde estás por más cosas que el IP. Vale, y con mi móvil ¿y no tengo los activado, o también... Por un histórico de, de donde hayas podido estar, lo va a aproximar. Y ya vos ¿Qué pregunta. En donde ya prácticamente no haces falta. Busco manadería en Efectivamente. Están en desuso, cada vez usan menos. Pero la gente, como no sabe cómo funciona Google, suele ponerlas. Pero hay diferencia en pues, poner busco panadería y busco panadería en Sí. Sí. No, no. no, no. Que te voy a estar contradiciendo. No, no hace falta, pero varían los resultados en función de que pongas una cosa u otra. La dejo para el final y te la respondo cuando veamos un gráfico, ¿vale? Ana. Yo tengo desregitado la ubicación y sabes perfectamente dónde está. Por supuestísimo. Vamos, pero no lo ponía en duda. Y podemos buscarle los tres pies al gato a Google, que lo vas a ver. Lo vas a ver por la wifi a la que te conectas. Lo vas a ver por el... Lo sabe, lo sabe, lo sabe. Vale, un dato de la proximidad. Eh, se degrada con la distancia. Lo he puesto aquí en rojo y es lo importante. Cuando tú te alejas, el ranking se degrada. Es decir, cuanto más lejos estás del negocio, peor posición va a tener ese negocio en las búsquedas. Si yo busco desde, la desde aquí mismo, busco coworking, y os animo a hacerlo ya a todos desde el móvil. Hueco se va a llevar el gato al agua, convencido. A no ser que tengáis la localización escondida y la última vez que sepa de ti sea de la otra punta de Valencia. Pero de verdad, si queréis probar, adelante. Ahora, si en vez de hacerlo desde aquí, lo hacéis de cuatro calles más para allá, posiblemente los resultados ya estén cambiando. ¿vale? Eso es lo que pasa con la proximidad. Que Google quiere recomendarte negocios que te pillen cerca. Pero no siempre. Porque a veces es mejor recomendar un negocio que es bueno. Y aquí es donde entramos los SEOs. Esto es lo que os quería enseñar. Cuando tú haces una búsqueda desde la ubicación del negocio, esto sería buscar waiko desde waiko prácticamente. Aquí te dice que está apareciendo la posición 2, pero apareceríamos los primeros. Cuando te alejas un poco, esto es Barcelona, cuando te alejas un poco ya pierdes visibilidad. Si buscas desde aquí, ese negocio ya aparece, waiko aparecería en la posición 7. Y si te vas ya fuera, pues no apareces ni en la primera página. Esto se llama un Rank Map. ¿Eh? Y lo que hace es simular, la herramienta simula la ubicación y hace la búsqueda. Vuelve a simular la ubicación y hace la búsqueda. Y así sabemos cómo funciona el factor de proximidad. Esto es cuando no has hecho SEO. ¿Vale? Lo digo para que no panda el cúnico. Esto es cuando no has hecho SEO. La cosa cambia cuando te la ocurras un poco. Ah, lo veréis. También resulta que no todos los negocios se ven afectados por la proximidad de la misma manera. Google sabe y tiene un histórico de búsquedas de, de Big Data, de miles y miles de usuarios que se comportan de una determinada manera. No es lo mismo un supermercado o una gasolinera que un negocio de salud o un negocio a nivel cultural. Porque la gente está dispuesta a desplazarse para que le hagan un buen tratamiento de salud o para acceder a la cultura. Sin embargo, yo no me voy al supermercado de la otra punta de Valencia a comprar leche. Porque me va a costar más en tiempo que posiblemente los 20 céntimos por litro de leche que me ahorre. ¿Vale? Por, mucho, por muy barato que sea. Y en las gasolineras lo mismo. Si yo estoy buscando una gasolina en Google, quiero una cerca porque tengo el depósito seco. No quiero irme a la que está más lejos para ahorrarme 3 céntimos por litro. Eso cuando busco gasolineras. Estos son negocios de proximidad y Google los trata diferentes a nivel de proximidad. De hecho, el local pack se redibuja y aparece un local pack que se llama el ABC Pack. Y te dice, el A es el más cerca, el B un poquito más lejos. Y el C ya, dentro de lo que yo te recomiendo, el que queda un pelín más lejos. Tres opciones, A, ABC. Lo sab. Eh, todos conocéis lo que son los negocios físicos, pero los negocios tipo área de servicio son eh, los que el, es el profesional el que se desplaza al domicilio del cliente. Voy a ser cerrajeros, fontaneros, electricistas, reparadores de calderas. Etcétera. Yo no le pido al cliente que me traiga la puerta a la cerrajería para arreglársela. Soy yo el que va a casa del cliente y le cobro allí, porque ahora mismo puedes llevar de tazo Pues los negocios tipo área de servicio también funcionan de esa manera, con la proximidad. Porque cuando tú das de alta un negocio, aunque sea área de servicio y no tengas un local en el que atender al cliente, también tienes que dar una dirección de registro. Y es la que toma Google como referencia para la proximidad, aunque luego no la muestre. No sé cuántos estáis familiarizados con las áreas de servicio, pero se utilizan mucho. Vale. Ahora bien, hay un sesgo, un sesgo muy importante con la proximidad, sobre todo para los consultores y para con los clientes. Si yo soy consultor de SEO, me va a contratar a mí alguien, un cliente, empiezo a trabajar con él el SEO local y él se pasa 12 horas al día en su negocio y decide buscar en su móvil a ver cómo está posicionado para su búsqueda. Soy peluquero, trabajo en una peluquería y voy a buscar peluquería cerca de mí o peluquería en Valencia. Estoy en el negocio, estoy en este caso. Estoy buscando mi negocio desde mi negocio. Voy a aparecer en las primeras posiciones. ¿Y qué va a ocurrir? Que al aparecer el primero va a decir, ojo, este SEO es buenísimo. Medalla para mí, pero acto seguido va a decir, no te voy a pagar más porque ya estoy el primero. Tanto, el siguiente mes ya no te lo pago. ¿Vale? Y esto es un sesgo, porque en realidad no está tan bien posicionado. Él solo ve esto, le falta contexto. Tiene que ver todo esto para saber si está bien posicionado. Vale. Vamos a ver casos que tengan que ver con la proximidad, porque esto, esto tiene un jundia. ¿eh? Para una búsqueda local normal, dime. ¿Hay alguna herramienta para consultar? Parece. Sí, es la que, la que he hecho yo. <laughs> Luego te digo, se llama Koyak.io. ¿vale? Es que no, no quería hacer spam todavía. <laughs> Lo dejo para el final, pero me la has puesto votando. Vamos a ver una búsqueda local eh, que se llaman... Estos son búsquedas localizadas. Vamos un poco técnico. Si estamos dentro del viewport, de la ventana de visualización, si el usuario está dentro de la localidad de la que quiere buscar... El factor de proximidad se comporta como hemos visto hasta ahora. Es decir, yo estoy en Valencia y busco negocios de Valencia. La proximidad va a hacer que se degrade el ranking. Conforme me aleje, iré perdiendo visibilidad. ¿Vale? Taller de coches cerca de mí, taller de coches en Barcelona, buscado desde Barcelona. ¿Vale? ¿Y si no estamos en la localidad? ¿qué? Te puedes preguntar, ¿qué sentido tiene esto? Hay búsquedas locales deslocalizadas. Y esto suele darse en el sector de hoteles, campings, casas rurales, alquiler de coches y similares. Yo estoy planificando el viaje y tengo que buscar una casa rural en Asturias, por ejemplo. Entonces el factor de proximidad desaparece. Como no estoy dentro de lo que se conoce como el Viewport, que es la ventana de visualización, Google dice, no estás aquí, te voy a organizar los resultados solo en función de la relevancia y de la popularidad. La proximidad no tiene nada que ver. Y va a dar lo mismo que busques desde Almería que busques desde Galicia. Lo mismo dará. Los resultados van a ser exactamente iguales porque el factor de proximidad desaparece. Y esto es importante saberlo porque muchas veces te metes en un sector de esta índole y, y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Eh? Es diferente. Y esto es muy importante. Después de acertar la categoría principal, la primera regla del SEO debería ser tener un negocio dentro de la localidad para la que quiere rankear porque esto me ha pasado alguna vez. El caso es: esto es Madrid, la identificáis, Madrid Capital. El usuario está en Madrid Capital y busca una clínica dental, bueno, en este caso un taller de coches, en Madrid. Pero resulta que el negocio que yo quiero arranquear no está en Madrid Capital, está aquí arriba. Esto creo recordar que es Pozuelo del Alarcón. ¿Alguno conocéis Madrid mejor que yo? Bueno, Pozuelo del Alarcón es una localidad que está pegadita, pegadita, pegadita. A Madrid, lindando. ¿Vale? Entonces el del taller de coches te dice: Pero Sergio, yo estoy muy cerca de Madrid. Bueno, estás muy cerca de Madrid, pero no estás en Madrid. Y si el usuario busca taller de coches en Madrid, lo que tiene que hacer Google es mostrarte talleres de coche en Madrid, no en Pozuelo de Alarcón. Aquí igual no se ve muy claro porque es que está muy cerca. Pero ¿y si el taller de coches en vez de estar en Madrid está en Barcelona? Y me dice el cliente: No, no, yo quiero ranquear para taller de coches en Madrid. Pero tú no eres un taller de coches en Madrid, tú eres un taller de coches en Barcelona. Y ahí es donde quizás se ve un poquito más claro. Entonces, es de vital importancia tener una ficha de negocio registrada en la localidad para la que quieras rankear. Me he encontrado casos muy extremos. Una clínica dental en Torrevieja que está en un hospital a las afueras y el hospital queda fuera por 100 metros de lo que Google considera que es Torrevieja. Pues no salía para la búsqueda de clínica dental en Torrevieja. Porque no estaba dentro de esos límites geográficos. ¿vale? Esto no lo perdáis de vista. Ahora viene el Vicinity Update. Esto está mal llamado como Vicinity Update, pero es como lo conoce todo el mundo. En 2021, a final de 2021, hay una actualización del algoritmo, porque Google lo actualiza. Este poco, el de las webs bastante más. Y este en 2021 tuvo la última actualización potente. ¿Qué hizo? ¿Ajustar todos los parámetros? Pues después de. Creo que fueron cinco años sin actualizar, tenía muchos datos para decidir si el factor de proximidad tenía que, hace, que afectar más o menos. Y eso es lo que dijeron: que el factor de proximidad ahora era más potente, más pesado. Pero está sesgado también. Vicinity viene de vecindario. Entonces dijeron que ahora la proximidad era mucho más importante y la gente se echaba las manos a la cabeza porque decía: Ojo, que yo tengo visibilidad en toda la provincia. ¿Qué va a pasar ahora conmigo? Pues posiblemente no pase nada. Porque lo que ha hecho Google ha sido ajustar el factor de proximidad. Google va tanteando. Oye, este hace una búsqueda de ferretería. Voy a mostrarle un negocio que esté más lejos. A ver si está dispuesto a desplazarse. Porque Google sabe pues, de una búsqueda si tú vas a, un, a una ubicación. Y ve que para el sector de las ferreterías uno está dispuesto a desplazarse de media 500 metros. Más allá de los 500 metros ya te entra la pereza y no te desplazas. Pues ese factor de proximidad igual que hay que ajustarlo. No te voy a mostrar negocios que estén a 700 metros porque ya sé que no vas a ir. Eso es lo que vino a hacer el, el vicinity update. Puede que ocurra el caso contrario con otras categorías de negocios, que vean que estás dispuesto a desplazarte más distancia, pues entonces doy más visibilidad a negocios que estén más lejos de la persona que busca. Ajustes, ¿vale? No mayor peso para unas categorías posiblemente más, para otras menos. Y con el vicinity update hubo también un cambio que yo creo que luego han hecho rollback, un cambio. Para el ajuste del peso de las palabras clave en el nombre, que Google ya hemos dicho que no le gusta, y parece que cuando lanzaron en 2021 en diciembre perdieron mucho peso. Y aquí se ve. Esto es un estudio que hizo Bright Local, que es una empresa que se dedica, es canadiense y se dedica a hacer eh, SEO local, además con buena reputación. Y lo que vieron fue que los negocios que no tenían keywords en el nombre mejoraban de media cuatro con uno las posiciones con la actualización del algoritmo. Los que tenían keywords spam en el nombre perdían de media 5,5 eh, puestos en el ranking. Y los que, tenían, eh, que eran ricos en palabras clave en el nombre perdían de media 7,9. Digo que creo que han hecho rollback porque algo debió salirles mal. Porque tengo la impresión y tengo el culo pelado de hacer estas cosas de que ha vuelto todo al principio. Algo no les salió del todo bien y esto ya no funciona como funcionaba antes. Vamos ahora con el tema de la popularidad. ¿Qué es lo que hace? Que Google entienda que tu negocio es popular y por eso tiene que recomendarla. Google dice en sus manuales de SEO, llámalo manuales, llámalo documentos que dejan caer ahí en Internet porque no explican nada en realidad, dice que quiere trasladar la popularidad del mundo físico, que esto ya parece matrix, del mundo físico a los rankings que él genera en las SERPs. ¿vale? La popularidad, al fin y al cabo, es lo conocida que es una marca. Eso lo tenemos que trabajar nosotros. Pero, ¿cómo hacemos los SEOs para hacerle entender a Google que nuestra marca es conocida y popular, por ende? Bueno, pues con citaciones, menciones de nuestro negocio en directorios de negocio. Cuanto más menciones se encuentre de nuestro negocio en esos directorios, sobre todo si son afines a nuestra categoría de negocio, más popular seremos. ¿Hay un en redes sociales? No. A priori, no. A priori, no. ¿Vale? Aquí es importante el dato del NAP. El NAP es un viejo conocido de los que nos dedicamos al ser locales en el acrónimo de Name, Address, Phone and Website. ¡Uy! Esto que difícil es. Website. ¿Vale? Sería la conjunción de esos datos. El nombre del negocio, la dirección, el teléfono del negocio y el dominio del negocio. Si encontramos esa combinación, es blanco y en botella. Están hablando de tu negocio. Si solo ponemos el nombre, igual hay otro que se llama igual en otro punto de, de la geografía. Pero si lo mezclamos todo... Vamos, es tu negocio. Dime. ¿Directorios de negocio o páginas amarillas, por ejemplo? Un QDQ o directorios especializados. Por pues si somos fontaneros, fontaneros en Valencia. Que haya uno que se llame fontaneros en Valencia y que lo único que contenga sea un listado de fontaneros en la comunidad valenciana. ¿Sí? ¿Se entiende bien así? Ahora vamos a ver algún ejemplo. Mira, Proven Expert, por ejemplo, sería un, un directorio de negocios donde aparecen listados direct, direct, uy, negocios en distintas categorías. ¿Qué es lo importante aquí? Bueno, esto es una citación. A mí me gusta llamarlo eh, citación premium. Las premiums son aquellas que tienen información suficiente para que Google entienda de forma unívoca que estamos hablando de un negocio. Que no le quepa lugar a duda. Y para eso no solo está el NAP. Google ahora es muy listo. Ahora tiene, tiene posibilidad de analizar muchas más cosas. Por ejemplo, el logo. Si nosotros subimos el logo a la ficha de negocio y luego ese logo se ve repetido en las citaciones, es una pista más. ¿Qué más cosas? Eh, por ejemplo, la dirección, ya aparece aquí, fotos del negocio, el horario, la página web, el enlace a la ficha del negocio. ¿Vale? Que se puede poner aquí también. Una descripción. Perfiles de redes sociales que no cuentan como citación a priori, pero si Google entra en tu página web y sabe que tu Facebook es este de aquí y lo encuentra Uf. también en el directorio, pues es una pista más. Para entender que estamos hablando en este caso de Salinas Decoración, tienda de pinturas en Valencia. ¿vale? Más tema de popularidad, los enlacitos que hemos dicho antes que vienen también para la web. Bueno, pues si los enlaces, en vez, de los hace, en vez de hacerlos solamente por el enlace en sí, por la autoridad que hemos visto, que es el factor de ranking para las páginas web, lo enfocamos a la marca, si hacemos link building pensando en generar popularidad de marca, también nos va a ayudar para arranquear en los mapas. El enlace en sí no tanto, no la autoridad, el pay rank del enlace, pero sí el, el tema, de, por ejemplo, que el Anchor sea de marca, que cuando hacemos clic en el enlace ponga la marca del negocio, Salinas Decoración, por ejemplo, eso nos va a ayudar. ¿Veis? Aquí, pues esto sería una publicación que hemos conseguido con un enlace a la página web de Pinturas Salinas, donde dice la tienda de pintura Salinas Decoración y está ahí la marca. ¿Lo veis? Esto es el enlace, un enlace orientado a marca. Más cositas. Notas de prensa. ¿Conocéis el concepto? <laughs> Está muy manido. Lo que pasa es que las notas de prensa antes eran una cosa y ahora es otra, porque en Internet generar notas de prensa a día de hoy es bastante sencillito. ¿Qué ocurre con las notas de prensa? ¿Qué es lo que genera controversia? Una nota de prensa, Google hace tiempo que dijo que no lo iba a tener en cuenta para el posicionamiento. Que los enlaces de las notas de prensa... Ya se los conoce y que no los iba a tener en cuenta para posicionar la página web. De hecho, tú haces notas de prensa donde publicas un enlace en 100 medios de golpe y no te sube la página web. Pero si lo haces bien, te sube la ficha. Porque las notas de prensa deben servir para la popularidad, que no es lo mismo que la autoridad que hemos dicho antes. Tened en cuenta que son dos algoritmos diferentes: el que rankea la página web y el que rankea las fichas de negocio. Con esta estrategia vamos a, a atacar el algoritmo de las fichas de negocio. ¿Cómo hay que hacerlo? De la misma manera que los enlaces. Tú haces una nota de prensa y dices, pinturas salinas, aumento de la venta de pinturas antibacterianas durante la pandemia. Ya has nombrado aquí el negocio. Lo vas a nombrar aquí también no sé cuántas veces. Fijaos aquí, desde pinturas salinas en Valencia cuentan como... ¿Vale? Haces un contenido que pueda ser noticiable. No contéis en la noticia que habéis cambiado el felpudo de la entrada a la oficina porque no le interesa a nadie. Pero si hacéis algo que sea noticiable, esto se replica. Se gana lo que se conoce como cobertura mediática y si vuestro negocio tiene cobertura mediática es que tiene también popularidad, ¿vale? Reseñas de usuarios, las reseñas que los usuarios dejan en la ficha, seguro que todos habéis puesto más de una y más de dos con fotos, sin foto, mejores, peores, cagándonos en la madre que parió el del bar, ¿vale? Esas reseñas también tienen que ver con la popularidad. Un negocio con más reseñas es un negocio que Google entiende más popular y Google entiende también no solo las reseñas sino el sentimiento del texto de las reseñas. O sea, aunque tú pongas cinco estrellas, si te estás cagando en la madre del bar, en el contenido, Google lo sabe y no la considera buena. ¿eh? Y por último, las búsquedas de marca. Esta es la más potente. Y os lo voy a explicar muy rápido. Un negocio que es popular, un negocio que se ha convertido incluso en lo que se conoce como Top of Mind. Top of Mind es el negocio que te viene a la mente cuando tú piensas en un concepto así rápido. Y os lo explico rápido. Si se os rompe la luna del coche, ¿a quién llamáis? Gracias. ¿Vale? Carglass es top of mind. ¿Vale? Porque Carglass es popular. Gracias a Joseba y compañía. ¿Vale? Eso es un negocio popular. Y cuando estáis haciendo ese tipo de acciones offline, también estáis haciendo SEO. Porque lo que se generan son búsquedas de esa marca. Es como una metonimia de la marca por el producto. La gente ya no busca reparación de lunas del coche. Busca el carglass en Google para saber dónde está el carglass y llevar el coche para reparar la luna. Que la gente busque tu negocio en Google es lo más parecido a trasladar la popularidad del mundo físico al mundo online, lo que confirma a Google que realmente tu negocio es popular. Así que en este mundillo de estrategia SEO hay que encontrar la forma. Yo tengo varios trucos, luego con las cervezas os los cuento, que necesito que se me suelte la lengua. Tengo varios trucos para generar búsquedas de marca. Y si hacéis SEO... Pasamos de lo que hemos visto antes a algo más parecido a esto. Para la misma búsqueda, resulta que ahora aparecemos en primera posición para la mayor parte de lo que es la ciudad condal. Y esto es SEO, son resultados, pero también es cuenta de resultados. Os sea, aseguro que este negocio está haciendo palmas. No sé si ahora mismo, pero en general hace palmas. ¿Vale? Último tip. Hemos dicho que se puede hacer SEO local. Para las búsquedas del tipo de negocio, para las búsquedas de producto, de servicio y de marcas de tercero. Este cliente, Pinturas Salinas, es partner de una marca que se llama Pinturas Valentine. No sé cuántos estáis relacionados aquí con el mundo de la pintura, yo no lo conocía, lo conocí cuando trabajé con este cliente. Ahora resulta que si buscáis Pinturas Valentine Valencia, en vez de aparecer el local pack, aparece en destacado este cliente, que también da palmas. ¿Vale? Para marcas de terceros también podemos ranquear. Y con esto y un bizcocho, muchas gracias. Esto ha sido todo. Si queréis saber más de SEO local, sergiocondosgex.com barra newsletter. Ahí os podéis apuntar y de vez en cuando os contaré alguna perogrulla mía. ¿Eh? ¿Pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Cómo? Voy bien, ¿no? no pues ¿sí? lo clavado. Venga. Tírale, espera, dale... A ver. Una zafata. ¿Qué? The dinner, el Southwest. Sí, dale, ahí hay un chico que, que me suena a su cara. Espera, 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 que te va el micro. <laughs> Buenas. Eh, muchas gracias por la, por la charla. ¿Qué herramientas hay que utilizas para ver todos los mapas de... Para hacer esto? Sí. Kojak.io. Me alegra que me hagas esa pregunta. La estaba esperando, efectivamente. Es una herramienta que hemos desarrollado nosotros precisamente para hacer eso. Pero es muy cara. Es muy cara. Depende. ¿Quién ha preguntado? ¿Tú también? Esa no me alegra tanto. No es muy cara. Además, de hecho, hay aquí usuarios de, de la herramienta y creo que te pueden decir lo que vale ahora mismo. La suscripción son 25 euros al mes. Eh, si consigues esto, para un cliente 25 euros al mes y tienes 3 o 4 no es dinero. Lo de caro o barato es que no me gusta. Porque... Depende de muchas cosas. Ahora, te puede costar 100.000 euros y ser barato. koyak.io. Muy buenas, gracias por la charla. Una... Bueno, déjame un pre una preguntita. ¿Cómo podríamos rellenar todos los botoncitos de verde? ¿Qué estrategias SEO haríamos? ¿Todos, O sea, ¿Todos, todos? ¿O bueno, casi todos? A ver, todos, todos. Sea, claro, es que, claro, eso Vamos a ver, vamos a tener en cuenta que aquí la búsqueda es sobre Barcelona. Muy probablemente nos estemos saliendo ya de los límites de Barcelona, ¿vale? Por eso salen en rojo, porque lo que sale ahí ya no son negocios de Barcelona. ¿Vale? Esto es como el semáforo de Joe de verdad. Nos ponemos, queremos, lo queremos todo a ver. La, la duda que tengo yo, ¿cómo podría atacar a nivel de supongo de, de, de contenido? No, tú no puedes elegir dónde ranqueas. Vale. No puedes elegir. Oh, ahora voy a posicionar aquí, voy a hacer acciones para posicionar ahí. No tiene sentido. Tú trabajas la popularidad y el mapa se extiende solo. Vale. Ah, hay mapas todos en verde. De hecho, si yo este mapa en vez de hacerlo en esta zona lo hiciera en una zona más chiquitica, fliparías. Pero he querido ser realista. Vale, vale volviendo al, al ejemplo ese que estabas poniendo de, de que creo que era un taller mecánico que estaba fuera de, la, de Madrid porque estaban alcobendas o algo así. Pozuelo. Pozuelo, eso. Pijuelo lo llamas. Eso, vale. Eh, aparte de utilizar tu herramienta. <risa> <risa> Juro que no he venido a vender. ¿qué hacemos? ¿Mentimos y decimos que tiene un taller no. en una calle que no es verde? Claro. No, no. Y no nada, pues el honesto, truco. el truco. cliente, tú ves que no tiene posibilidades de sacar adelante el proyecto, de sacarle rentabilidad al proyecto de ese local, hay que decirlo. Esta clínica dental que os decía yo de Torrevieja fue un cliente mío. Empezamos a trabajarlo y después de tres meses de no ver ninguna mejora, fue cuando empecé a sospechar que pasaba algo. Ese mapa no salía del rojo, pero... Es que era curioso porque esa clínica dental sí que tenía una dirección de Torre Vieja y estaba en el hospital Quirón de Torre Vieja. Entonces a mí, que iba a sospechar yo que realmente no estaba dentro del término municipal? Fue cuando empecé a sospechar que pasaba algo diferente, que me puse a investigar y descubrí eso. ¿Y, y cómo no... no, en el caso del cliente tuve que decirle, mira, o, o cambias la clínica de sitio. ¿Vale? O mejor que no sigamos, mejor que no te siga cobrando, porque es un dinero y, y para no llegar al ROI, pues, pues no. Sí que es cierto que en este caso estaba tan cerca que jugamos a, ojo, esta es ya de examen, jugamos a desplazar la chincheta, que se puede desde dentro de la ficha de Google Business Profile, y decir, bueno, pues me voy a mover 100 metros, que es como hacer así, a ver si, a ver si Google se da cuenta, y funciona. Podía funcionar, pero no, y, y luego los pacientes se despistaban porque... Google, cuando tú le dices llévame allí, te lleva a la chincheta, no a la dirección, y entonces casi era peor. Probamos también hablar con el ayuntamiento y decirle al ayuntamiento: oye, actualízale a Google los datos, porque esto es como con los GPS. Los GPS, cuando tú como ayuntamiento plantas una carretera, el GPS no, no lo sabe por ciencia infusa. Alguien del ayuntamiento se encarga de notificar esas modificaciones. Entonces, hablamos con el ayuntamiento de o oye, a ver si le actualizan los datos catastrales a Google. Y pone que Torre Vieja es algo más, que era lo correcto en ese momento. Pero dijeron, ¿tú quién eres? Claro. Vale, y no funcionó. Pero hay que ser honestos, ¿eh? Yo lo hice y me eliminaron de todo. Me quitaron todo. Te lo juro. Y para volver a estar... ¿Tu figura voy... de negocio? Sí, porque yo no quería poner mi dirección, porque aparte es mi casa y todo el rollo. Cosas mías, ¿vale? Ya, sí, ¿no? Y entonces yo dije, pues me pongo en esta calle del pueblo que... Me, me, me bueno, parece me <laughs> <medio> guay. <laughs> claro, claro. Con... tener. Sí, sí, con esas cosas sí. mejor no jugar. Dime otra pregunta. Eh, un, un negocio que tiene dos localizaciones hacemos dos fichas de, de negocio hacemos sí. una ¿Qué, qué interesa o da igual. No, no, no. Si sí, tienes dos localizaciones, dos fichas. Imagínate que eres Starbucks. Pero ya, ya pero ¿Cuántas yo... fichas vas a dar de alta o Mercadona? 1470 y no sé cuántas sedes tiene Mercadona. Sea, tra tra trabajamos como si fueran dos negocios distintos. Sí. Vale, gracias. No, ojo, ah. no dos negocios distintos. Es la misma marca y a nivel de popularidad se trabaja exactamente igual. Pero me refiero, vale. ¿tendría dos fichas distintas o dos Google Business? Tendría dos fichas distintas, sí, correcto. Vale, vale. Es real. Son dos, dos localidades. Long vale, Uy, el mismo negocio. se me olvida hablar. Para ser el mismo negocio, pues si sí, no. entre ellos, se hacen dos ubicaciones distintas, dos fichas distintas. Vale, así de sencillo. Y en ese caso, ¿utilizarías las mismas keywords y todo para las diferentes? Depende. Si tú tienes una ficha aquí en Valencia y la otra, por ejemplo, en Benifayó, ¿vale? Así muy random. No utilizas las mismas keywords porque tú vas a buscar un cerrajero en Valencia o un cerrajero en Benifayó. Entonces, lo trabajarías diferente. Vale, hay que analizar la intención de búsqueda. Pues muchas gracias, Sergio. A vosotros. Por ahí que queda alguna. Dos minutos quedan para las cervezas. Las demás preguntas allí. A ver, eh, una pregunta un poco creo, complicada. Hay negocios que. No, bueno, complicado no sé. Eh, Dispara. A ver, disparo. Eh, hay negocios que mm, realmente no necesitan trabajar el SEO local. Por ejemplo, te estoy hablando de medios de comunicación, de vale. blogs. Pero yo me planteo a veces que eh, o llegará el momento. Que aunque sea por ganar popularidad, también haya que hacerse local. Como experto en ser local, tú... Mm, a ver, se, no, si, no sé si me has entendido la si es un decir, tipo de negocio que no busca el usuario, ¿para qué vas a hacerse local? Vale. Una cosa es hacerse local, que es posicionar para una determinada búsqueda, y otra cosa es tener la ficha. Vale, pero eh, te puede ayudar a ganar popularidad o autoridad. El ¿Te ¿Puede secretar? ayudar? Podría ser. Ver, no lo te sé. Puede ayudar ¿eh? a que cuando alguien busque tu marca aparezca el knowledge Graph. Que es el panel de conocimiento con toda la información del negocio, eso sí, pero si no te buscan, ¿para qué quieres hacerse SEO local? Bueno. Hay muchos, eh, muchos negocios sí, sí, claro. que dices, bueno, es que son los pacientes los que vienen a mí, porque yo no lo sé, conozco el caso de una clínica que se dedica a hacer eh, estudios del cáncer, ¿vale? Hacer pruebas para ver si los pacientes tienen eh, alguna afección relacionada con el cáncer. Esos pacientes no buscan, esos pacientes van derivados por el oncólogo. Entonces ese negocio no tiene sentido que haga SEO local por ejemplo, entre otros muchos. ¿Vale? ¿Tener ficha conviene? Pues igual sí, pero eso no es hacerse local. Ese mito desterrando todos, O sea, hacerse o local no es rellenar la ficha. Es hacer esto que hemos visto. La última. Eh, volviendo a lo que has hablado antes del de el nombre, de poner en el nombre las keywords. Ya estoy pensando en cerveza, date prisa. <coughs> ¿Importa el sentido en que pone. ¿El que... orden? No. Sí. No tiene nada que ver. No importa que aparezca. Vale. vale. Y luego tengo otra que ahora, luego en las cervezas te. Sí, Bien, sí. pues muchas gracias.